estamos en el cerro del Yelmo, sí, ¿no? El Yelmo. Está a 1809 de altura. Este es el punto más alto de la Sierra de Segura, ¿no? No, la banderilla está más alta. ¿Qué mide la banderilla? ¿Qué altura tiene? A 2000 y algo. 2000 y pico. ¿Esto pertenece a la Sierra del Segura? Sierra Segura. ¿Y qué tal es su vida aquí? Pues aquí estamos de día y noche. Tiene que ser aburrido, ¿no? Pues un rato aburrido otra vez. ¿Estás solo o hay algún compañero más? Tenemos un compañero de noche, estamos dos, de día uno. Dice de noche, ¿eso qué están? ¿24 horas o están a turno o cómo se encuentran aquí? Las 24 horas. Las 24 horas. Sí, se tiene usted que traer la comida para las 24 horas porque claro, no creo que se la traiga. Hay que hacerse aquí comida y todo. ¿Qué pertenece? ¿A la Junta de Andalucía? A la Junta de Andalucía, sí. ¿Y su misión aquí cuál es? Más o menos así a grandes rasgos. Pues vigilar todo lo que se ve de la sierra. Buenas tardes. Vigilar toda la sierra. Para ver posibles incendios y demás, ¿no? Para localizar los incendios, claro. ¿Y qué medios tienen de comunicación? Pues una emisora y la emisora que lo tenemos aquí. Es autónoma, ¿no? Por si falla la energía eléctrica y demás. Sí. Va con las placas solares y luz eléctrica que tenemos en el poste también. ¿Y últimamente se han producido algún incendio, lo que llevamos de verano y eso? Prácticamente nada, ahí en el puente que había uno pequeño. ¿Lo detectó usted o no? Pues yo lo vi de aquí también, lo que pasa es que lo vieron los compañeros antes porque salió abajo, por la parte del otro lado de la montaña. Ah, por el otro lado. Sí. O sea que esto es muy importante. Joder, importante ya va esto, es esto. Sí, porque veo que se observa todo, todo el entorno. Sí. Y la respuesta es, si hay un incendio, ¿es rápida por parte de los retenes de bomberos? Sí, es rápida, eso están de momento, porque están por aquí por la zona baja y ellos van de momento. ¿Cómo se traslada? ¿En vehículo, en helicóptero? En vehículo y en helicóptero. ¿O combinado? En helicóptero también. También. En coche y luego en helicóptero. ¿Los bomberos pertenecen también a las zonas de Cazorla o son autónomos de aquí del Segura? Pertenecemos a la base de Drogadillo, todo. Ah, del Drogadillo Castril. Sí. Conocemos esa zona. Sí, ¿Lleva usted mucho tiempo en esto? Pues 11 años llevamos, 11 campañas. Tiene que ser tranquilo, ¿verdad? Esto es tranquilico. ¿Y aburrido a la vez? Un poco aburrido, pero aquí sube bastante gente también. Así como nosotros. Visitantes sobre mucho. Yo creo que le distraerá, por lo menos charlamos un rato. Sí, hombre, eso está bien. ¿Y cuando no hay nadie, cómo mata el tiempo? Pues ahí ponemos la radio y los pastores que también vienen por aquí de vez en cuando. Y así vamos pasando. ¿Y cómo estamos de aves, rapaces y eso por aquí? Pues hay angunillas, hay poco, lo que más hay son buitres. Buitres, ¿verdad? Sí, ¿quedan sí. ya para de águila o algo? Angunillas se ve, sí. Pero pocas. Poca, ¿no? cosa, sí. ¿Es que se están perdiendo? Sí, esos se han perdido. ¿Y de qué cree usted que se han perdido? Pues yo qué sé, los cazadores que les tiran algo, algo de eso. Mira, antes se veía esa casa está prohibida, ¿no? Pero les tiran y lo dejan por ahí, ¿sabes? No, es que algunas veces nos tienen dicho de que es por los venenos y demás, que envenenan a los animales que ellos comen. También, no, pero es que les tiran también. Les tiran. Les ven por ahí volando y les pegan el zumbido y lo dejan por ahí. ¿Y el quebrantahueso sigue habiendo por aquí? Sí, eso sí, bastante. El criadero está aquí, la toma en el pantano de la Anchurica. Tiene el criadero ahí enfrente. Los cortes de piedra que hay ahí y donde viene. Es que me habían comentado de que se estaba extinguiendo el quebrantahueso. No, se ve todavía bastante. Se ven, ¿verdad? Entonces usted tiene que ser aquí un experto en todo ese tipo, porque como tiene tiempo para poder... Sí, es raro que no haya uno por aquí. Todavía no está por aquí, dando vueltas. No está borrándose. ¿Y el estrés cómo lo lleva? ¿Está usted estresado? Por regular. No, pues yo creo que esto es un lugar para estar tranquilo, ¿no? Sí. Casi estamos, de retiro. Estamos ya acostumbrados a eso. Pues me parece una vida muy bonita. Sí. ¿Y usted dónde vive? Aquí en un pueblo cercano, ¿no? Cortijo Nuevo. Que será un pueblo tranquilito también. Un pueblo pequeño, que pertenece a la sierra. Aquí lo que ocurre es que cuando venimos los de la ciudad, nos damos cuenta en lo bien que tiene que estar usted aquí. Esto aquí está en la gloria, hombre. El sitio corre fresco, continuo, está corriendo continuamente. Aparte descansos un día de la familia. Claro. ¿Y qué turno tiene? Un día y dos noches. Un día y dos noches. ¿A la semana o al mes? A la semana. A la semana. Bueno, pues
A grandes rasgos, estas han sido las preguntas, ¿no? Que, ¿tiene usted algo, alguna anécdota que contar de aquí que le haya ocurrido en un día de tempestad o de nieve? Pues aquí lo más malo que tenemos son las tormentas. ¿Tormentas de qué tipo? ¿De nieve o de agua? Tormentas de agua. Tormentas de agua. Eso es lo más jodido, que hay muchos rayos aquí. Tienen que ser impresionantes, pero los rayos los absorberán los pararrayos, ¿no? Pero hay que meterlo en el coche y no hay abajo, la cochera que hay acá abajo. A veces te impresionará, ¿verdad? Eso es impresionante. Tiene que dar miedo, esto tiene que crujir la sierra que no ve. ¿Y nieve, que nieva mucho por aquí? Nieve sí, bastante. En invierno voy a ir un poco por el gasto, pero en invierno no va. ¿Y cómo suben? Pues en invierno no estamos. Ah, que no está, claro. Nosotros ya cuando hay incendio se retira. No, nos retiramos ya a últimos de octubre, si viene ya la cosa bien, que llueve mucho, pues entonces ya nos bajamos para abajo. Pues nada, ha sido un placer hablar con usted. Pues bueno, hombre, aquí estamos para lo que haga falta. A ver si el año que viene volvemos a vernos. Ah, sí, otra vez.